Hello friends, how are you today? Okay, my name is Isabel, I'm English teacher. Today, my students and me talk about personal experience because the unit 4B talks about the personal experience. Okay, first, Anthony talks about your personal experience. Good morning, my name is Anthony. Today I am going to talk about my personal experience that was. Once on my 8th birthday, my friends and I were playing with balloons but then all the balloons were cracked, so we decided to take the ones that were stuck on the doors and the walls. After, I took one from the entrance door and that balloon once was very inflated and I was taking it off and it thunders in my face, but it did not hurt me. It just felt soft and then I decided to take another balloon and keep playing. Okay, now it's turn of Anna to talk about your personal experience. Hello, good morning, my name is Anna. Today I'm going to talk about my personal experience. That was my last birthday, was beautiful. I had many gifts and I take it a lot my friends. I take it a lot with my friends, eat cupcakes, we sang, we dance. I bought a new clothes that day. I'm sure it was best birthday of my life. Okay, now it's turn of Joanna to talk about your personal experience. Hello, good morning. My name is Giovanna. Today I am going to tell my personal experience that was. When I was 4 years old, my mother bought me a piñata Tinkerbell, a take a stick. I hit the piñata with such force and this one come back to me and I feel everyone longed, so I got up angry and hit harder again. Okay, now it's turn of Jasmine. Hello, good morning. My name is Jasmine. Today I'm going to talk about my personal experience. Last weekend I visited the state of San Luis Potosí and I saw the waterfall of Tamazapo. The bridge of good among other attractions. I visited the castle of Edward James. He was a poet and he had many published that he was transforming into really from his wonderful structures, something that I like a lot. I was that a day to drunk myself from. I bang and fall into the water. I take this opportunity to invite you to work at this beautiful state and its natural beauties. Okay, amigos. En esta unidad, en este bloque 4B, estamos hablando sobre las experiencias personales y el pasado simple. Entonces, ahora, cada uno de mis alumnos va a expresar por qué habló de sus experiencias personales. Bueno, yo hablé esta experiencia porque este cumpleaños me gustó mucho porque conviví con mis amigos y pues fue chistosa la experiencia. Esta experiencia que leí en inglés me va a servir
porque en un futuro el hablar inglés, pues para un trabajo o cosas así. Okay, Anita. Bueno, a mí me sirvió mucho esta experiencia porque así ya pude mejorar mi vocabulario o aprender más vocabulario. Yo hablé de mi cumpleaños pasado, que fue el número 14, porque fue uno de mis mejores cumpleaños, ya que hice muchas cosas que antes no había hecho, estuve con mis amigos y me tomé muchas fotos, comimos muchas cosas y creo que fue una convivencia muy bonita. Bueno, yo hablé de esta experiencia porque pues me pareció algo muy gracioso y la verdad es que yo lo hice para mejorar un poco más mi vocabulario para tal vez en un futuro hablar esta lengua de manera más fluida y así aprender un poco más. Okay, Almin. Bueno, yo hablé de esta experiencia para... porque se me hizo algo súper bonito conocer a otro estado, aparte del mío. Se me hizo muy bonito compartir como esa experiencia con mi familia, estar con ella, conocer otras tradiciones y costumbres. Esto me va a servir para conocer más vocabulario de inglés y que pueda hablar muchísimo mejor más después. Okay, now we will see different vocabulary with a flashcards. Okay, now we will repeat after me. Okay, this is the first one. Okay, everybody. Socks. Okay. Sandals. Very good. What is this? Skirt. Very good. The shirt. Dress. Jacket. Very good. Shoes. Okay, shoes. Pants. Very good. Gloves. Very good. Shirts. Giraffe. Very good. Kitten. Puppy. Very good. Do you like puppy? Rabbit. Okay. Okay. Espero les haya servido de aprender un poco de vocabulario y de pronunciación. Ok, ahora es turno de pues despedirnos, pero no sin antes decir dar agradecimientos a nuestras autoridades y saludos a cada uno de sus. A ver, primero Anthony, por favor. Bueno, yo le doy saludos a mi familia y yo le quiero mandar saludos a mi familia y a mis amigos. Yo le quiero mandar saludos a mi familia, a mis maestros que me apoyaron y a mis amigos. Yo le quiero mandar saludos a mi familia y a mis amigos y ya. Bueno, primeramente agradezco a nuestras autoridades, al ingeniero Miguel Mandujano Sosa, por darnos las facilidades, la oportunidad de estar el día de hoy aquí participando con mis alumnos. Y más que nada a mis alumnos que participan mucho, tienen mucho interés en aprender otra segunda lengua, ya que el día de hoy nos va a servir mucho para expresarse, para conocer otras personas alrededor del mundo y el enfoque básico de la asignatura. Bueno, pues es todo. Muchas gracias.